Hola, hola, ¿qué tal? Soy Angélica Acevedo y el día de hoy les doy la bienvenida a este 2023, en su segunda casa, que es el canal de Televigado, en un programa más de eBoy. Y como siempre, los vamos a sorprender con unos super invitados, el cual vamos a aprender un poquito día a día, nos van a explicar un poquito a través de sus profesiones. Pero bueno, les cuento que el día de hoy no estoy sola, me está acompañando aquí Camila. Camila nos va a estar acompañando haciendo preguntas también a los invitados, porque sabemos que a cada uno le surgen sus preguntas debido al invitado. Incluso ustedes también pueden comentar ahí abajo en el en vivo y hacer nuestras preguntas, que aquí nos dicen cuáles preguntas son. Pero bueno, Emanuel, te doy la bienvenida, pero antes te doy la bienvenida a Camila. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, muy bien, muy feliz de estar aquí. Bueno, Cami, cuéntanos un poquito qué esperas de la entrevista de hoy. Bueno, yo la verdad espero que todos aprendamos mucho de este mundo de los tatuajes y que conozcamos más a Emanuel. Así es, entonces, como dijo Cami, tenemos aquí a Emanuel Salazar, que viene del mundo del tatuaje. Nos van a ir a contar un poquito algunas técnicas, mitos, cómo cuidar un tatuaje, pero bueno, eso ya no lo dirá Emanuel. Emanuel, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Agradecido con usted y con Televigado por esta oportunidad que me brinda. No, a ti por haber asistido y claramente aceptar esta entrevista. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿te dedicas a algo totalmente distinto al mundo del tatuaje o siempre a esto? Bueno, el mundo del tatuaje, usted siempre empieza desde abajo, ¿cierto? Entonces, yo en este proyecto llevo apenas el 20 de febrero, cumplo 3 años. Wow. Sí, llevo, pues parece mucho tiempo, pero en realidad es poquito. Porque poquito tiempo aprendiendo. Claramente. Entonces, a lo largo de ese tiempo me he dedicado, he sido mercaderista, confeccionista, he trabajado muchas cosas. En ese momento me dieron la oportunidad de laborar en una empresa que se llama Enjoy Sport, en el cual me dan la oportunidad de laborar, pero no me exigen un horario como al resto de los empleados, porque saben a lo que me dedico, pues, y lo que quiero. Entonces, si yo no puedo ir a laborar hoy, no tiene ningún problema. O sea, se tiene como comprensión, sí, en cuanto a eso. Sí, entonces me dedico a laborar en la empresa Enjoy Sport y aparte de hacer mis tatuajes. Wow. ¿Todo esto empezó fue porque eres aficionado a hacer dibujos o tú dijiste, vamos a explorar esto? Bueno, pues yo desde pequeño siempre me gustó dibujar, ¿cierto? Pero ya como a los 22 años, que la gente siempre me dijo que yo debería como de aprender a hacer tatuajes. Y ya cuando cumplí 22 años, el esposo de mi mamá tiene un hijo que hace tatuajes también, o hacía, pues ya, porque ya no hace. Entonces mi mamá me dijo que él me iba a enseñar. Entonces yo decidí, compré la máquina pues por internet. Compré mi primera máquina de tatuar y ya cuando llegó el tiempo de que él me iba supuestamente a enseñar, me dijo que nada más me da 9 horas de clase y le tenía que pagar 2 millones de pesos. Uy. Entonces prácticamente me dijo que no. Entonces con esa máquina duré 2 años guardada, pero en esos 2 años seguí investigando hasta que por fin di con el lugar que podía comprar los insumos. Ya cuando di con eso, empecé a hacer tatuajes. Obviamente ya había estudiado pues el resto de ese tiempo. Claro. Y ahí fue, y aquí estoy. Wow. Súper bien, Emanuel. Y cuéntanos, ¿cuál es tu tipo de tatuaje favorito? Porque hay distintos tipos. Sí, a mí me gustan más los tatuajes que llevan como de sombra en puntillismo, ¿cierto? Me gusta más trabajar lo que es negro. Y normalmente la gente, yo tengo un perfil marcado que es minimalismo, rayas y letras, pero porque es la calidad de cliente que manejo yo. En su totalidad, la mayoría son mujeres. Okay. Yo hombres he tatuado por ahí 6. Uy. El resto he hecho como más de 600 trabajos y todas son mujeres. Pero según tu experiencia, ¿por qué crees que es más que las mujeres se quieran tatuar a comparación de los hombres? No, porque es que es la calidad de trabajos que yo hago, ¿cierto? Entonces, como a mí me escriben más mujeres son los que yo monto trabajo, más mujeres me ven.
Okay. ¿Cierto? En cambio, si hay tatuadores que tienen trabajos más grandes, más agresivos, entonces son más hombres los que le escriben. Wow. Bueno, ¿y cuál ha sido como esa persona más joven que tú has tatuado? Bueno, la persona más joven que yo he tatuado es un joven que tiene 14 o 15 años, no recuerdo bien. Uy. Pero a pesar de su corta edad, es una de las personas más importantes que yo le he hecho un trabajo, porque por esa persona yo tengo un proyecto. Okay. Que se trata sobre cubrirle cicatrices a las personas que lo requieran, totalmente gratis, nada más que nos cuenten la historia de esa cicatriz. Wow, o sea, super. Que gracias a eso se puede aprender poco a poco. Sí, pero es que ese proyecto pues es muy aplaudido por mucha gente y muy criticado por otras, porque dicen que yo me quiero hacer famoso a costillas de el sufrimiento de la otra persona. Cierto, pero ellos no saben la razón de por qué lo hago. Y si usted quiere, pues yo le cuento aquí el por qué. Claro que sí, queremos saber la razón de por qué te inspiraste a ayudar a las personas. Pues resulta que el joven de 14 años un día me escribió, me dijo que se quería tatuar el nombre de la hija aquí en este ladito del pecho, ¿cierto? Entonces, bueno, yo con la autorización de la mamá fui y le hice el tatuaje en la casa. Cuando llegué ya le estaba haciendo el tatuaje acá. La mamá me dice, ¿cómo le parece a usted este muchacho? Que es que tatuándose el nombre de la expareja, que para poderlo olvidar más fácil, ¿cierto? Está bien. Hay formas. Yo no le dije nada, yo seguí en lo mío, pues. Ya terminé el trabajo, la mamá le dijo otras cositas ahí como burlándose de él. Terminé el trabajo y me fui. Ya como un mes después me encontré yo con una amiga y nos pusimos ahí a hablar y ella me contó sobre un muchacho. Entonces me dijo que un amigo de ella se había quitado la vida hacía como una semana. Uy. ¿Cierto? Entonces me empezó a dar las descripciones del muchacho y así, por dónde vivía y que se había recién tatuado el nombre de la expareja acá. Entonces era ese muchacho que yo había tatuado. Tú se me hace como conocida esa historia. Sí. Entonces, pues yo en ese momento me sentí mal, porque yo no le pude brindar ni siquiera una palabra de apoyo ni frente de nada. A eso. Y ese muchacho sufriendo depresión y de todo. Y hay mucha gente que pasa por eso, que optan por tomarse pastillas, cortarse y muchas cosas más. Entonces ese proyecto está basado en ayudar a las personas que se han cortado, o no simplemente a las personas, cualquier persona, porque usted tiene una cicatriz aquí. Y para usted es difícil desnudarse a su pareja. Como una inseguridad. Cierto, se siente rechazada. Entonces, ¿cómo ayudar a que usted se sienta mejor y que pueda sanar? Wow, bueno. Emanuel, y cuéntanos, ¿cuál ha sido el tatuaje que más tiempo te ha llevado? El que más tiempo me ha llevado, como 10 horas. Uy, ¿por qué? ¿Qué tipo de tatuaje era? Okay. Era un... ¿cómo es que se llama? Se me va la paloma, pero era... Era todo el brazo, ¿cierto? Era un estilo maori. Y aparte de eso, era gratis. Porque era para un primo, entonces le iba a regalar y me parece que era gratis. Sí. Uy, qué locura. ¿Y cuál ha sido el que menos tiempo te ha llevado? El más cortito. No, como los trabajos míos son minimalistas, a veces 15 minutos, y media hora, una hora, así suavecitos. Supongamos que, por ejemplo, yo me quiero hacer un tatuaje, pero es mi primera vez. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para yo poder visualizar que ese tatuador sí valga la pena yo tatuarme con él? Porque sabemos que un tatuaje es para toda la vida y si se dañó, se dañó. Entonces, como que tenga buena higiene en el estudio o que venga a mi casa, pero que tenga buen protocolo de bioseguridad, que use bien las agujas, que las saque del empaque y no sean reutilizadas. Sí. Bueno, pues... Para que a usted le sane bien un tatuaje, ¿cierto? Se divide entre usted y el tatuador. Ok. ¿Cierto? Antes de usted hacerse el tatuaje, no puede ir a piscina, no puede estar descaspando la piel, ni en quemaduras, ni nada. Ya después el tatuador siempre debe mantener un protocolo de bioseguridad, en el cual
lavado y desinfección de las manos, la zona donde va a elaborar, los productos y todo, ¿cierto? Revisión de fechas de los insumos de las tintas y las agujas también traen fechas de vencimiento, okay, que estén bien sellados. Y normalmente usted eso lo visualiza fácilmente, que use guantes, que si va a tocar alguna cosa externa, que se cambie los guantes. Okay. Los cuidados del tatuador son muy fáciles, ¿cierto? Eso es todo lo que tiene que hacer un tatuador. Ya el resto depende de usted, que también es muy fácil, pero la gente por lo general no siguen los pasos como son, ¿cierto? Que eso sí es complicadito. O sea, ya no es del tatuador, sino ya como persona. Sí. ¿Y qué tipos de personas, digamos, que podrían tener contraindicaciones a la hora de tatuarse? Pues embarazadas o alguna enfermedad en especial. Pues yo he leído varios documentos que dicen que las personas embarazadas no es que tengan alguna contraindicación, pero nosotros más bien como que nos abstenemos a tatuar ese tipo de personas. Tú ahorita mencionabas como la parte de la curación de un tatuaje. ¿Cuáles son como esos tips que se le daría a una persona que se acaba de tatuar para que cuide bien su tatuaje? Bueno, yo tengo dos tips muy importantes. El primero es que le haga caso al tatuador, ¿cierto? Okay. Todos los tatuadores tenemos diferentes formas de cuidarnos y de recetarlos a los clientes, ¿cierto? Lo que yo le digo sé, otro tatuador le puede decir otra cosa diferente. Pero no es porque él tenga la razón ni porque yo la tenga, okay, sino que eso es lo que nos funciona a nosotros. Lo segundo, que no se le olvide que lo que usted tiene es una herida. Porque usted, sí, muy bonito su tatuaje, pero es una herida. Uh-huh. Entonces usted no puede ir a meterla en un balde lleno de ACPM porque sí, le va a dañar, ajá, ¿cierto? Entonces, lo básico, a usted le envuelven el tatuaje en papel chicle. Ok. ¿Cierto? Lo dejas dos horitas y media. Ya después, cuando se retire el papel chicle, ya se lava con agüita fría, hace espuma de jabón neutro en la mano, así circulitos pequeñitos, okay, vuelve y juega, espera que se seca, con una toalla de papel, se seca dando toquecitos, no se puede arrastrar porque se lastima. Debe esperar a que se termine de secar 5 o 10 minutos al aire libre. Debe esperarlo porque no puede aplicarse la crema ya teniendo la humedad ahí, porque le pueden salir hongos, okay, ¿cierto? Entonces es muy importante que esté seco totalmente. Ya después de que usted aplique la crema, ya debe repetir ese proceso 3 veces al día, que eso es lo complicado. Uy, ¿sí me entiendes? Claro, al principio no todo juicioso, pero sí, ya al final se cansa. ¿Y por qué son importantes los lavados? Porque usted todo el tiempo, el cuerpo le está supurando agüita, ¿cierto? Entonces, eso que le supura se le revuelve con la crema y cada vez que usted se lave, eso se le cae. Pero si usted no se lava, esto se le forma a usted una costra bien grande, que ese es el mito que tenía la gente antes, que no, que el tatuaje se le cura cuando a usted se le caiga la costra. Y es mentira, a usted no le tiene por qué salir costra. Ok. ¿Tú has hecho cubrimiento de tatuajes? Sí. ¿Cuál ha sido el más difícil? Pues la verdad yo ya ni recuerdo. Sí. No, ya no tengo en mi mente. Porque es que yo he hecho muchos trabajos que yo ni recuerdo. Yo a veces veo la gente y yo ni me acuerdo si la he tatuado o no. Uy, ya que estamos hablando como del tema del cubrimiento, sabemos que pues un tatuador en un inicio empieza a tatuar como en un lienzo blanco, que es la piel. Pero ya que estamos hablando del tema del cubrimiento, cuando te lo propusieron por primera vez o te preguntaron que si hacías este tipo de técnicas, ¿tú dijiste sí, no, lo dudaste o cómo fue ese momento? No, pues cuando usted se va a cubrir un tatuaje, lo más importante es que usted debe tener en cuenta es que sea al menos un poquito más grande que el que tiene ya. Okay. Que no tenga muchos detalles. Porque para usted cubrirlo tiene que darle un color sólido a lo que quiere, pues. Entonces, si usted le pone muchos detalles,
no le va a quedar detallado. Entonces siempre es mejor que sea más grande, con colores más sólidos, para que quede bien. Bueno, está bien. Te pregunto, hablando como de mitos, o es una pregunta, digámoslo así, que a veces dicen que no, que es verdad, que es mentira, la parte de que dicen, no, cuando te hagas un tatuaje o cuando esté en proceso de curamiento no puedes tomar, no te puedes drogar, o eso, ¿qué tan cierto es? Bueno, pues las recomendaciones sobre los cuidados son cosas que se deben de hacer, ¿cierto? Lo que pasa es que, por eso es que yo le digo a usted que usted le debe de hacer caso es al tatuador, porque okay, usted tiene su amiguita que se tatuó y ella va y le dice a usted, no, es que yo bebí toda la noche, a mí no me pasó nada. No, yo me drogué toda la noche, no me pasó nada. Pero eso es a ella, ¿cierto? Su cuerpo puede reaccionar diferente. Y además es mejor que no hacerlo porque al usted tomar se le demora más tiempo en sanar. Claramente. ¿Cierto? Y al demorarse más tiempo en sanar, aumenta la probabilidad de infección. Ok. Y ya para finalizar, ¿tienes algo por decir, Cami? No, que muchas gracias por estar aquí presente, que me hace muy feliz saber que hay personas que quieren ayudar a las otras personas y no solamente lucrarse. Ya, muchas gracias. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cuáles son tus redes para que todos los televidentes vayan y miren tus trabajos? Bueno, pues mis redes son muy enredaditas. THE Tatu Enme. Ahí ese, de Tatu M. Sí, ese es mi Instagram. El Facebook, pues, Tatu M. Y ya es como que lo único que manejo. Ok, listo. No, pues entonces te agradezco por haber venido, por haber aceptado la invitación de hoy. Y pues bueno, familia, aquí estoy con Camila, que me está acompañando el día de hoy. Y vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. We'll be right back.
Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que el día de hoy también estoy acompañada de Salomé. Salomé nos va a contar un poquito el día de hoy cómo se siente y sobre todo, pues, qué espera de la entrevista aquí con César, que ya les voy a explicar quién es César. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me siento muy bien, muy agradecida por estar acá. Bueno, Salo, te cuento que el día de hoy tenemos aquí, y también a ustedes, tenemos aquí a César, que nos va a venir a contar un poquito sobre la amabilidad. Sabemos que la amabilidad, pues a simple vista, es una palabra muy sencilla, pero más allá tiene un trasfondo maravilloso, el cual vamos a aprender mucho el día de hoy. Pero bueno, César, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Angélica, muchas gracias, Salomé, qué rico que estés con nosotros. Muchas sí, gracias. Vamos a hablar de un tema que es la amabilidad, que se nos volvió paisaje. Exacto. O sea, todos nos creemos amables, pero la verdad es que no lo somos tanto. Ok. Bueno, ya que estás diciendo esto, ¿para ti qué es la amabilidad o después de tus conocimientos claramente? Pues la gente pensaría que uno se va a pegar por allá como de una definición súper enredada, que ay, que porque es profesor universitario. No, hay una definición de diccionario que es muy bonita. ¿Qué es una persona amable? Simple. Una persona digna de ser amada. Miren, amable es alguien digno de ser amado. Miren eso tan bonito. O sea, ¿quién es digno de que seas de ser amado? Alguien que hace cosas muy importantes por nosotros, alguien que se preocupa por nosotros, que nos quiere, no cualquiera. Entonces la amabilidad va dirigida a esas personas que amamos, que se ganan nuestro corazón. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿yo cómo podría identificar a una persona amable? Esta va a ser un pelín dolorosa, pero hay que decirle. Normalmente, de la forma más fácil, la persona amable es amable con todo mundo. Okay. El que no, solo es amable con el que le conviene, para ponerlo en términos muy sencillos. Okay. ¿Por qué digo yo que iba a ser dolorosa? Porque ahora que se nos viene etapa y momento político, vamos a ver a todos los políticos súper amables. Nunca saludaban, nunca sonreían, pero ahora salen todos a abrazar. Perdónenme que sea duro, pero es que es la realidad. Entonces, ahí es donde, en ese tipo de situaciones en las que uno se da cuenta realmente quién es amable y quién no. Bueno, cuéntanos qué significa ser catedrático de liderazgo. O sea, ¿qué es esa palabra? Pues la verdad es que es una palabrota, pero ante todo es un honor. O sea, porque yo soy profesor de liderazgo de la Universidad de AFIT. Y es muy bonito que una universidad tan grande le diga a uno, oíste, vení loco, yo quiero que seas profesor de nosotros. O sea, es un honor. Yo pienso que es un honor decir que uno es profesor de liderazgo en una universidad de ese calado. Entonces, la verdad, se siente más bonito y que lo llamen a uno por hablar del tema que yo hablo, por hablar de la amabilidad, porque por eso llegué a EAFIT. Pues así de simple. Así es. Bueno, cuéntanos para ti, por decir, una persona amable, ¿qué características debe de tener? Ah, bueno, vamos aquí a meternos en una cosa. Normalmente nos han dicho que la amabilidad viene del corazón. Y es muy bonito. ¿Eso qué significa? Hay gente que nació amable. Eso no está mal, ¿cierto? Pero resulta que aquí viene la característica. Una persona que no nació amable tiene que programarse para ser amable. No tiene nada de malo. Ok. A nosotros nos dijeron, ay, es que si no es genuino, que si no viene del corazón, entonces que es que eso no se siente bien. No, aprender a ser amables es como aprender peluquería, como aprender presentación, como aprender modelaje, como tantas cosas. Entonces las características primero son voluntad, que ustedes digan, sí, me voy a meter. Segundo, después de que dije, me voy a pasar la amabilidad, le meto, ojo con esto, programarme. ¿Qué es programarme? Todos tenemos una tía abandonada, una tía, una viejita, una abuelita que nadie... ¡Dígame que no! Que nadie saluda porque de yo no me... De vez en cuando. Sí. Navidad. Ay, en Navidad sí. No, en Navidad se sienten solas porque todo el mundo de Navidad está de parranda y nadie acuerda de ellas. No, porque yo no me programo si yo sé que mañana puedo llamar a esta tía que está abandonada, llamarla a decirle, tía, ¿usted cómo está? Yo me programo para hacerlo mañana. Es verdad. Y lo siguiente es empezar a hacerlo repetitivo. O sea, que yo todos los días me programe, voy a ser amable, voy a decir buenos días en el ascensor. O sea, lo programo y lo convierto en actos, no en buenas intenciones. Claramente, pues en un inicio, como tú lo decías, no todos somos amables, hay algunos que nacen así y otros que no. Pues las personas que deciden ser en un inicio amables, que no lo son en realidad, cuando lo empiezan a hacer se sienten raros diciendo buenos días, diciendo gracias, o sea, saludando como a todo el mundo porque no están acostumbrados a eso. Pues lo voy a poner con un ejemplo. Esta muchachita talentosa que tenemos aquí apenas está teniendo sus primeras experiencias en TV. ¿Se siente raro, sí o no? Se siente. Sí. ¡Ah! Aprender a practicar la amabilidad es igual.
todos cuando empezamos a hacer algo nuevo, algo distinto, empezamos a sentir lo raro. Entonces, no nos asustemos que porque yo siendo amable me sentí raro. No, hágalo. Va a llegar un punto en que ya no se va a sentir raro. Tú vas a llegar en un momento en que ya vas a decir, domino el micrófono, ya la cámara no me asusta. O sea, un montón de cosas que puedo cambiar en mi vida. Entonces, por decir, yo digo que hay gente que sí o sí no le nace ser amable, que uno por decirlo saluda y no saludan, pues que no, simplemente no les nace ser amable. Pues sí, es cierto, pero eso no indica que no puedan hacerlo. O sea, no nos podemos, como se dice popularmente, pegar de que no me nace para no hacerlo. ¿Por qué? Porque esa normalmente es la excusa del maltratador. Es que yo, a mí no me nace ser amable, yo soy así bravito. Y es la excusa para seguir siendo bravito. Y ojo, les tengo una mala noticia. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que mientras más reaccionamos, mientras más peleamos por cualquier cosa que nos dicen, menor es nuestro coeficiente intelectual. Traducción de eso, bravito igual brutico. Entonces, a los que se sientan muy berracos porque son muy bravos, no. Ojo, lo que no tiene cerebro, contrólese. Si no le nace, aprenda que le nazca, estudie, lea sobre amabilidad o síganme en mis redes sociales, que Angélica lo sabe, yo todo el tiempo estoy poniendo tips, porque si uno se quiere meter en la amabilidad, tiene que empezar por algún lado. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo diferenciar una persona amable de hipócrita o una persona falsa? Ah, bueno, no, pero es lo mismo. Mira, por ejemplo, te voy a poner en hechos reales. Una persona hipócrita o falsa normalmente solo es amable, por ejemplo, con sus jefes. Entonces, por interés, ¿no? Claro, hay un interés. Exactamente, Salomé. Hay un interés. Entonces, esas personas solo se relacionan bien o solo tratan bien a los que están por encima, porque saben que les conviene, que de ellos depende el salario, pero usted los mira como tratan a las personas de abajo, por decirlo, perdóneme la expresión. Y la cosa es muy distinta. Hay una experiencia muy bonita que yo lo uso en mis conferencias, que yo doy conferencias en empresas y todo. El primer ministro de Holanda, el hombre más poderoso, va entrando a su palacio presidencial y se tropieza, es torpe como yo, o sea, se enreda con todo, se lleva todo, todo es un problema. El café se riega y entonces llegan las chicas de oficios varios y van a trapear y él no las deja. Él, un tipo como de 2 metros, coge la trapeadora que le llega como aquí a la rodilla y empieza él a trapear y todo el mundo, ¡ay, no sé qué! Esa persona está demostrando un acto de amabilidad y no hacia los que están por encima de él, que son muy pocos porque es el hombre más poderoso. Es también a quienes aparentemente, laboralmente, por esa escala que nosotros creamos de que hay mayores y inferiores, están por debajo. Perdónenme, a veces hay que decirlo como es. Es verdad. Bueno, dime qué te inspiró a trabajar más sobre la sensibilidad humana en la amabilidad. Pues mira, el tema es que ahí nos tenemos que ir a una hondura. En mi primer libro, yo arranco contando una historia, y es la historia de mi mamá. Yo venía hacía mucho rato trabajando proyectos sociales y un montón de cosas, y yo venía, escriba, pues yo no decía como por dónde arrancar el libro. Y mi mamá, que falleció hace 3 años de cáncer, va para 4, estábamos con ella en un hospital y estábamos en las urgencias. Y ustedes saben cómo son las urgencias de un hospital. O sea, todo el mundo gritaba, y todo el mundo peleando, y que aquí no me atienden. Mi mamá, bien enferma, bien llevada del berraco, con suero pegado del brazo, lo que hizo fue pararse a ayudar, recibía señoras de la tercera edad, acomodaba niños. Yo empecé a notar una cosa, y era que las personas que estaban a nuestro alrededor empezaron a calmarse, dejaron de gritar. Cuando mi mamá empezó a ayudar, ellos empezaron a bajarle los gritos. Lo siguiente es que después de dejar los gritos empezaron a ayudar. Así como mi mamá ayudaba, ellos empezaron a ayudar, todo el mundo acomodando. Acto seguido llegó la médica y se disculpó. No, disculpen, es que no hemos tenido tiempo, esto está lleno. La gente que hace ya 2 minutos estaba gritando, lo que le dijo a la médica fue, no, tranquila, yo sé que eso pasa. Hasta un señor dijo, yo voy a ir a traer cafecito con leche con buñuelos para que esto sea más llevadero. El caso es que lo que quiero decir es que a mí me inspiró mi mamá, yo no me había dado cuenta. Tenía el ejemplo en la casa. O sea, todo el tiempo lo tuve. Cuando mi mamá falleció, todo el mundo empezó a decir, ay, se fue doña Lili, ay, qué pesar, cómo la quería todo el mundo. Yo no me daba cuenta, y ahorita vamos a hablar de eso. Ella ayudaba a la mitad del barrio, pero se lo callaba. Y eso no es bueno. Ahorita, si quieres, que nosotros lo estamos hablando detrás de cámaras, callarse lo bueno no es lo más recomendable. Ok, o sea que de acuerdo a lo que estás diciendo, y antes estabas diciendo una palabra que se puede ser como sinónimo de amistad, de amabilidad. No sé qué está pensando. Puede ser flexibilidad.
De hecho, la flexibilidad mental es una de las características de las personas inteligentes. En psicología, digamos que hay dos tipos de mentalidades, estáticas y de progreso. Las mentalidades estáticas son las que dicen, loro viejo no aprende a hablar, yo ya no aprendo. Eso no sirve para nada. Están las mentalidades de progreso. Okay. Las mentalidades de progreso son las que dicen, yo sí aprendo, yo sí cambio, yo puedo hacer esto distinto. Y normalmente esas mentalidades, Angélica y Salomé, son las que triunfan. O sea, las mentalidades estáticas, las que dicen que ya no voy a hacer nada distinto, se congelan. Pero aquí vengo yo, de hecho, ahora que estamos hablando de esas mentalidades y de cambiarlas, en el tema de ser amables hay que cambiar una cosa. Nos enseñaron históricamente que lo bueno no se muestra. Yo les voy a hacer una pregunta a los televidentes y a ustedes que están aquí. Normalmente, vamos a hacer este caso. Conocieron a una señora que está aguantando hambre, como se dice popularmente. Y ustedes le van a dar un mercadito para que sobreviva uno o dos meses con sus niños. La pregunta normal es, ¿ustedes mostrarían ese mercadito? Pues yo no, porque dicen que lo que hace tu mano derecha no lo debe saber tu mano izquierda. ¡Me encanta, Salomé! Me dio papaya, Salomé. ¿Por qué? Eso nos lo enseñaron las abuelas, que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Pero por si no lo sabían, esa frase está en la Biblia, más exactamente en el Evangelio de Mateo. Si no me quieren, van y lo consultan. Y yo siempre les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que la Biblia, que Dios, nos diría que no mostremos el amor? No, todo lo contrario, agarren la Biblia por donde quieran y dice lo contrario. Muestra el amor, que se riegue el amor, que se vea el amor. Nosotros cogimos esa frase y la malentendimos. Y eso ya te voy a explicar por qué no es bueno. Porque lo que no se muestra no se contagia. Hay un científico norteamericano llamado Jamil Saki. Él demostró, por ejemplo, puso a Angélica a donar a lo que se llama una causa caritativa. Ajá. Y a Salomé le dijo, mírala cómo dona. O sea, no te dijo que dieras, solo que la miraras. Solo por mirarla, este científico demostró que Salomé donó 3 o 4 veces más que Angélica. Pero si yo me guardo lo bueno, entonces ¿cómo espero que se llene esto de cosas buenas? Eso sí, no lo hagamos de la selfie para Instagram, yo tan lindo ayudando a la señora. No es convertirlo en vanidad, que es otra cosa. Es aprender a diferenciar. Aprender a diferenciar. Nosotros todas las navidades hacemos una cosa que se llama la Liga de la Justicia. Y es que nos ponemos traje de superhéroes, yo soy Batman. Y nos vamos a hacer fiestas a barrios de escasos recursos, a hospitales, a clínicas. La primera vez que hicimos la fiesta, recogimos los regalitos entre los superhéroes. Está Mujer Maravilla, está Superman. Y sí, recogimos 45, 50 regalos. Hicimos una fiesta muy bonita en un barrio alejado. Pero al año siguiente les dije, voy a aplicar las teorías de Jamil Saki. Voy a mostrar el primer regalo. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡La mano izquierda! Nos han dicho eso, todo el mundo ardía en las llamas del infierno, que yo por qué iba a mostrar eso. Lo mostré. 15 días después teníamos más de 500 regalos de 15 países. Uy. ¿Por qué lo mostramos? Entonces, el tema, chicas, es, hay que cambiar eso en nuestras mentes. Lo bueno sí se muestra, porque tengo que llevar a otros a que también lo hagan. Sino que hay personas, digámoslo así, que por ejemplo están empezando un sueño o una meta, una nueva empresa, y no la cuentan por la fama de las malas energías, de que las energías de las personas influyen en esto, entonces ya lo cuentan o ya lo muestran cuando ya está hecho. Ah, bueno, hay una cosa, eso es sano, pero por algo. Cuando yo empiezo a mostrar sin que esté terminado, yo le pongo falsas expectativas. Mi cerebro se llena de unas ideas que puede que no pasen. Okay. Entonces, eso me genera mucha desilusión si no funciona. Entonces, en ese sentido, sí es bueno, consérvelo. Okay. Pero una vez usted tenga su idea, una vez tenga su empresa, muéstrela, riéguela, pase por medios, que tus amigos sepan. O sea, no se la callen. Y menos aún si lo que están haciendo mejora la vida de otros. Okay. Esa es la clave. Si lo que yo hago mejora la vida de Salomé, la de Angélica o de todas las que están aquí, ¿yo por qué me lo voy a callar? Yo siempre pongo esto y nos duele. El asesino, el terrorista, se programa, una bomba la ponen no para matar gente, la ponen para generar miedo, por eso se llama terrorismo. Entonces miren esto, el terrorista sí muestra lo malo, pero yo que hago lo bueno me lo callo. ¿Quién está actuando bien y quién está actuando mal? Entonces hay que romper eso, en nuestra mente hay que cambiar un montón de cosas si queremos que la amabilidad se riegue. Punto. Sí, porque la verdad yo cuando veía esos videos, por decir, de las personas que regalan mercados y todo eso, yo decía que estaba mal, que no debían de grabar eso, ¿para qué lo graban? Pero me hiciste cambiar de pensamiento. Esa es la actitud, mira, una mentalidad flexible, eso es muy importante. Después de que el primer youtuber, influencer, llámelo como quieran, empezó a repartir cosas buenas, iban y daban plata, eso aparecieron youtubers a dar plata por...
Ay, sí, puede que haya algo de vanidad y un montón de cosas, pero yo prefiero, honestamente, que se rieguen los buenos actos y no que se rieguen los malos. Okay. Así sea un youtuber, así, ¿por qué no? O sea, si seguimos a alguien que nos recomienda un producto que nos hace daño para la piel o algo, ¿por qué no vamos a seguir a alguien que hace cosas bonitas? Esas son las cosas que hay que romper en nuestra mente. Entonces, cambiemos eso. De hecho, Angélica, lo hablábamos detrás de cámaras, y yo tengo que, por ejemplo, si yo me quiero meter en la amabilidad para poder cambiar ese tipo de cosas, yo me tengo que encarretar con ella. ¿Esto qué significa? Si yo quiero estudiar inglés, o más bien aprender inglés, además de estudiarlo, yo tengo que ver películas en inglés, tengo que escuchar música en inglés. O sea, yo no me puedo quedar solo con la clasecita de 2 horas porque así no voy a aprender inglés. Ajá. La amabilidad es igual. Okay. Entonces, yo tengo que leer sobre amabilidad. Pauta política no pagada, tengo 2 libros escritos, pero en mis redes sociales, en Instagram, que me buscan César Alejandro Mejía Acosta y aparezco sirviendo vino con un delantal de Batman, me buscan y todo, yo todo el tiempo estoy dando recomendaciones, cómo actuar, y la gente inclusive me escribe y me pregunta, y yo les doy recomendaciones para que lo hagan en casa, para que la amabilidad los beneficie en la casa y en el trabajo. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo diferenciar la amabilidad del coqueteo? Que era lo que yo te decía ahorita detrás de cámaras, que uno tiende a confundir eso muchísimo y tienden a haber errores. Uh-huh. Sí. Esas diferencias son muy difíciles de percibir, pero para mí hay una cosa simple. Normalmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de acoso o coqueteo, una persona empieza a molestar aunque tú le digas que no. Okay. Tú ya le dijiste no, ve, no me interesa, que no tenemos todo el derecho a plantear con claridad nuestra posición frente al límites. Mundo con respeto del otro, sí, poner límites. Si ya tú pusiste límites y esa persona dijo no, o más bien si esa persona continuó, ahí estamos rayando en el coqueteo, en el acoso. Pero en esto debo ser muy honesto. Somos una sociedad que ya tiene un problema encima, y es que tampoco nos podemos decir lo bueno y lo bonito. Ya estamos en el otro extremo. Una cosa es el acoso y otra cosa es que yo no le pueda decir a alguien que está bonita, que se vistió bien. O sea, eso no tiene nada de malo. Es verdad. Está definido inclusive por la filosofía y son valores tangibles. Entonces, claro, ya como se nos vuelven moda las cosas, entonces yo rechazo si alguien me dice bonito o bonita. O sea, también tenemos que saber discernir, que no todo sea una reacción. Entonces me dijeron bonito, entonces yo voy a pelear porque me dijeron bonito. No, miren, chicas, chicos, ahí hay una intención y es buena. No podemos radicalizarnos tanto. O sea, tenemos que aceptar y empezar a valorar y tener criterio para saber cuando una persona tiene o nos hizo un piropo respetuoso o cuando nos está acosando. Ahí también entra el criterio propio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué soy tan, entre comillas, detractor de esas reacciones? Porque esas reacciones sí nos llevan a peleas, a conflictos, que son el lado contrario de la amabilidad. Entonces, una persona tuvo una buena intención, me hizo un comentario respetuoso, pero yo ahí mismo me enciendo. No. O sea, esas son las cosas que tenemos que empezar a discernir. ¿Quién tiene una buena intención y quién no? No es fácil, insisto. Pero por favor, como sociedad tampoco caigamos en los radicalismos, que eso no nos está dejando nada bueno. Por decir, yo soy una de las personas que, pues yo ya no confío en nadie. Por decir, a mí alguien se me acerca a decirme algo. Se me acerca a decirme algo bonito y yo soy súper seria porque todas las personas nos hemos encargado de que las cosas sean así. Pero ¿sabías que la ciencia demostró, Salomé, una cosa? Y es que una de las formas de hacer crecer nuestro cerebro, nuestra inteligencia, es siendo capaces, por ejemplo, de conversar con extraños. Eso sí, cuidado mamá, papá, con su niño, con que todos sabemos que los violadores, todos están muy cerca, hay que cuidarlos. Pero tampoco vuelvo al tema de radicalizarnos, entonces si un desconocido me habla, yo corro, si un desconocido me habla, eso en filosofía se llama cinismo. El cínico, que no es la figura del hipócrita, el cínico es el que cree, por ejemplo, que todo mundo lo ataca, que todo mundo quiere aprovecharse de él, que todo mundo tiene malas intenciones. Por ejemplo, el jefe le sube el salario y el cínico, ¿cómo reacciona? ¿Qué me irá a pedir? Mientras que una persona que vea mejor el mundo dice, ay, tan bonito, qué rico, tengo un mejor salario. Malas noticias. Esos que son cínicos, que todo ven una mala intención, ojo, se enferman más. Esos que todo lo ponen en duda, tienen mala salud, eso afecta a su estado anímico, todo. Ser cínicos, los que son cínicos normalmente creen que son más inteligentes que el promedio. No, todo lo contrario. Tienen más pobreza mental que el promedio. Entonces, bajémosle a eso. Sí, la verdad es que yo soy así, a mí se me acerca alguien y yo, ay no,
¿qué me irá a hacer? No, 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 y en esta sociedad machista, Salomé, hay que ser honestos que también hay que cuidarse. No se trata de bajar la guardia y permitir que nos dañen, pero tampoco estar desconfiando de todo el mundo, porque realmente tener más cercanía con las personas inclusive mejora nuestras vidas. Tú muy sabiamente me recordabas algo que mencionaba en mis redes y que también lo hablo en mi libro. Hay estudios que han demostrado que, miren lo que significa estar al contrario, o sea, no desconfiar de todo, sino ser un poquito más amigables. Cuando un CEO, presidente, gerente de una organización tiene dos personas para un cargo, o sea, dos candidatos para que asciendan, ojo, y uno es muy bien preparado y el otro es muy amable, entre el 80 y el 85% se van por el amable. Pero para poder ser amable tengo que empezar a romper un poquito esas barreras, o sea, romper un poquito eso de siempre me van a atacar, siempre me quieren hacer daño. No, de hecho está demostrado, el 95% de esas cosas que nosotros creemos que pueden pasar jamás pasan, y normalmente por una cosa llamada el efecto de la caverna, o sea, que nosotros solo vemos lo malo. Entonces cuando llega lo bueno es muy difícil advertirlo, ajá, porque estamos viendo lo malo, y las oportunidades buenas nos pasan por el frente y las dejamos ir. Como quien dice, pensamiento negativo. Exactamente, va muy de la mano de eso. No se trata de tampoco caer al otro extremo de ver todo color de rosa, y no, ese pensamiento positivo vacío, no. Pero tampoco caer en el pensamiento negativo y que todo lo que quieren es hacerme daño, porque el mundo no es así. Entonces hay que cambiar esas cosas. Bueno, yo quiero, la verdad a mí me interesa que me digas alguno de, pues, el nombre de alguno de tus libros y de qué se trata. Ah, bueno, qué pena con mi editorial, que he de entregarle hace 15 días el manuscrito del tercer libro, pero no tengo tiempo. El primer libro se llama El contagio de la amabilidad, y es todo esto que dice la ciencia, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, de los beneficios para el individuo y la comunidad de practicar la amabilidad. Y el segundo se llama El libro de los experimentos amables. ¿Qué es el segundo? El segundo, yo empecé a hacer experimentos callejeros para ver si la amabilidad sí se contagiaba. Y empecé a demostrar que cambiando las cosas, mostrándola, programándome, la amabilidad se riega de una manera, pero tenemos que cambiar el chip. Son los dos libros. Y el tercero, que es el que debe haber entregado, es Las 8 claves de la amabilidad, un método para insertarse en la amabilidad. Por ejemplo, tú quieres ser amable, aunque yo creo que ya lo eres, pero tú quieres ser amable y te quieres meter en ella, hay unas formas. Entonces, prográmate, la voluntad, las microamabilidades, un montón de cosas. Esos son los... Ojalá tercer libro de este pronto, pero... Bueno, aquí ya me están diciendo que finalice, pero yo no me puedo quedar sin resolver esta pregunta. En el colegio sabemos que hay personas de todo tipo, en especial las lambonas o los lambones. ¿Cómo puedo diferenciar a una persona amable de un lambón, o es lo mismo? Es lo mismo. Okay. El que es lambón, solo miren la palabra, lambón al que le conviene. Entonces al profesor para que le ponga la nota. O sea, el que es amable es con todo mundo, es con el profe, es con el compañerito. Entonces cuando el compañerito no tiene lonchera, le comparte su desayuno. O sea, esa es la que hay que diferenciar. Okay. Pero ojo con una cosa también muy riesgosa. Hay personas que nosotros dijimos que son lambonas, pero lo que tienen es muchísima motivación intrínseca. ¿Esto qué significa? Que a todos se le miden. Entonces sale el periódico del colegio, yo soy el editor. Van a hacer una y se le mide. Van a hacer un examen, es el primero. O sea, ojo, no juzguemos a esas personas. La motivación intrínseca es la del corazón, la de dentro. Y esas, ojo con esto, las personas con motivación intrínseca, que a todos se le miden, que a todos le apuestan, que se arriesgan, normalmente son las que triunfan. Y no el que se queda por allá quietecito, criticándolo, diciéndole, mira ese lambón. No. Entonces hay que cambiar esas cosas en nuestra mente. Okay. Esas personas que normalmente definimos como lambonas, lo que están es jugándosela toda. Y normalmente les va mejor en la vida que a nosotros. Así es. Bueno, entonces ya sí, para finalizar, recuérdanos porfa tus redes sociales. Ah, bueno. Entonces en Facebook hay una página que es Contagio de la Amabilidad. Estoy en LinkedIn, que es como la red de profesionales, red mundial de profesionales, como César Alejandro Mejía Costa, pero donde yo más muevo mis contenidos y mis ideas locas y todo es en Instagram. Okay. Entonces ahí aparezco como César rayita al piso Mejía Costa, o insisto, busquen a César Alejandro Mejía Costa, que ahí aparezco con un delantal de Batman y sirviendo vino, que me encanta el vino. Pongo memes sobre el vino todo el tiempo, pero la realidad es que me buscan, que yo todo el tiempo estoy dando recomendaciones, y siéntanse libres de preguntarme si tienen dudas, que yo les pueda ayudar. Okay. Así es, entonces ya saben, familia, dónde lo pueden ir a buscar. Y pues bueno, te agradezco por haber venido a la entrevista de hoy.
Angélica, gracias a ti. Veníamos hacía mucho rato hablando de esto. Me encanta estar con público nuevo, con público joven. Gracias. Qué rico que las personas vayan proyectándose distinto, que tú que apenas estás creciendo, que son puras pollitas, como decimos en el barrio, se estén programando para tratar bien a otros. Yo creo que a quienes les va a mejorar la vida es a ustedes. Así es. Entonces te agradezco por todo lo que nos contaste hoy, las diferencias de la amabilidad, los pros y los contras. Pero bueno, vamos familia a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7 y 30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4 y 30 y 7 y 30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Bueno familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento antes de empezar con las invitadas, les cuento que aquí tenemos dos boletas para el circo Vegas Fantasy. Si se la quieren ganar, es solamente que escriban yo aquí en el en vivo o se tomen una foto y nos etiqueten. Digan yo quiero las boletas para poder ir a disfrutar un circo. ¿Quiere que les diga una cosa? Yo ya fui la semana pasada y fue lo mejor. Incluso lo bueno de este circo es que tomo participación de los mismos invitados o del mismo público. Por ejemplo, yo hice parte de uno de un payaso, fue súper bacano. Pero bueno, esto no se lo pueden perder, entonces si quieren las boletas, incluso aquí hay dos personas, pero son para cuatro personas. Entonces si ustedes dicen, no, yo quiero ir, ya mismo lo dicen aquí en el en vivo o se toman una foto, etiquetan al canal Vivo Hoy, canal Telenvigado, y ya de una ya sabemos quiénes son ustedes y se los podemos entregar a ustedes. Pero bueno, ya después de esta pequeña pausa, les comento que aquí tengo a Angélica y a Carolina, que vienen desde Molly Makeup, que nos van a contar un poquito sobre esos productos, la empresa en sí, pero bueno, y qué se viene a futuro. Y bueno, aquí vuelvo otra vez con Camila. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy feliz de tenerlas a ustedes aquí como invitadas. Y bueno, a mí me gustaría mucho saber la historia de Molly.
Hola, ¿cómo están? Claro que sí, mira, la historia de nosotros empezó, es muy bonita porque empezó a partir de una historia un poquito como triste. Eso fue ya hace muchos años, cuando iba a hacer el prom del colegio, fui a una peluquería, en su momento era una super peluquería, y salí literal como una cucaracha de panadería. Entonces ahí fue como que a mí me picó el bichito, que yo dije, Dios, el maquillaje de verdad tiene un poder especial, o sea, el prom me lo tiré. Por simplemente un maquillaje mal hecho o que a mí no me parecía. Entonces, de ahí me picó el bichito y más adelante ya pues creamos la marca, ya llevamos 8 años con nuestro bebé, como lo llamamos, porque es un hijo. Bueno, cuéntenos un poquito, Angélica y Caro. Ok, Caro, cuéntanos, ahorita nos estabas diciendo que ella fue la que empezó, digámoslo así, como la empresa, pero tú te le sumaste, o sea, ¿de dónde salió eso que te quiero ayudar? Listo, todo inició por la crisis de los 30. Okay. Carolina y yo somos cuñadas, yo soy la esposa del hermano de Caro, entonces digamos que yo no me sentía muy cómoda en el sitio donde estaba trabajando. Okay. Y Alejandro, que es mi esposo, se dio cuenta que Caro de pronto también necesitaba ayuda y dijimos, bueno, mucho gusto, yo soy Angélica, quiero trabajar contigo, me recibes. Y fue una experiencia súper bonita, porque yo sé que nosotros nos conocíamos en el mundo familiar, pero no nos conocíamos en el mundo laboral. Okay. Entonces, cuando empezamos a trabajar, yo siento que le di un impulso, entre las dos y el resto del equipo que conforma la marca, hemos sacado adelante el proyecto y ha sido algo súper, súper bonito. Entonces, todo empezó por la crisis de los 30. ¿Y cómo es esa experiencia de trabajar con Angélica? Es una delicia, porque la verdad, yo no tengo hermanas, pues como mi hermanita, y de verdad nos complementamos un montón. Yo pienso que en un equipo de trabajo lo más importante es complementarse. De okay. Nada sirve una igualita a mí, pues porque no me voy a aportar. Angie es Jin Yang, así, literal, mi otro Carolina, pero sí, el que necesito complementarme. Entonces ha sido una experiencia deliciosa. Entonces, como que nos dicen, pero es que en familia trabajar, qué horror, es sí. Una delicia, si uno okay. Hace un match. Si uno hace clic. Sí, exacto. Es verdad. A mí me gustaría saber cuál fue su primer producto y en qué se inspiraron para lanzarlo. Sí, mira, ese producto, el primero que sacamos, nosotros son fórmulas propias. Es decir, no es que comercializamos otra marca o una marca blanca, sino que es marca propia. En un principio en Medellín, en esa época era muy difícil encontrar a alguien que te hiciera un laboratorio certificado que te hiciera ese producto. Nosotros nos especializamos en maquillaje en barra. El de nosotros fue el rubor. Entonces en esa época, hace 8 años, así no lo creamos, el maquillaje era un poquito como más básico, y yo llegar y decir, necesito hacer esta formulación y que funcione, me decían, niña, está loca, aquí no lo podemos hacer. Literal me lo dijeron muchas veces, y ya ahora es nuestro producto estrella. Sí. Yo diría que hay veces uno dice, es que rubor en barra, qué horror, pegajoso, grasoso, no dura. Todo lo contrario, niñas, este es, y no es porque sea Molly, pero de verdad, que es una cosa de locos, sí. es una maravilla. Ok, ya que estás mencionando como esa parte de cremoso y la diferencia entre, digámoslo así, tinta, uh-huh. ¿De acuerdo a la experiencia de ustedes? Pues ya ustedes están diciendo que es mejor en crema, sí. Pero ¿cómo lograron diferenciar eso? Mira, hay como varios puntos que podemos mirar acá. El primero, conocemos pues el rubor compacto, uh-huh. Muy lindo, muy hermoso, pero se cae muy fácil. Okay. Y fuera de eso se te cae tu cosmetiquera y hasta ahí te llegó tu polvo. Sí. Y duele, sí, duele sí. Mucho. Con el rubor en barra no pasa eso, se te puede caer y tu rubor está intacto. Y por su formulación o textura cremosa, tú la aplicas, tiene mayor adherencia a la piel, o sea que te dura mucho más en el día. Ok. Entonces eso es un... pues, y además, otra cosa súper interesante es que lo puedes aplicar con los dedos. No necesitas una brocha, muchas herramientas. Exacto. Y otra cosa que quiero añadir es que en tinta se ha notado que es muy difícil difuminar. Okay. Exacto, sí. Reseca. Y tú tienes que inmediatamente difuminarlo porque al ser tinta se seca muy rápido y la difuminación y se cuartea es súper exacto. Okay. Y al ser en barra, como dice Caro, la difuminación es mucho más fácil. Y la adherencia a la piel
Es perfecta. Si uno quiere, puede sellarlo, okay, pero no es necesario hacerlo, como con otro tipo de maquillaje. Wow. Bueno, a mí me gustaría saber qué hay detrás del proceso, pues, del maquillaje cosmético, antes de la aplicación de él, ¿qué debemos hacer? Listo. Es muy importante toda la parte de skincare, de cuidado facial antes de, es decir, yo no me puedo bañar y salir ya lavada, cari lavada y aplicarme maquillaje, porque ahí muy seguramente le vas a echar la culpa al maquillaje, decir, es que no funciona, es que no sirve. Tenemos que dedicarnos un poquito más de tiempo a la hidratación, a la humectación, al cuidado de la piel con protección solar, básico, hidratación y protección solar, básico. Ya de ahí para adelante, pues están serum y un montón de cosas más, pero básico. Y de ahí ya sí yo puedo seguir con todo lo que es cosmético, que es lo que nos va a dar color o va a ayudarnos con la piel, pues que se vea mucho mejor. Y hay algo que yo también quiero añadir, y en muchos momentos olvidamos el cuidado de los labios. Los labios también son fundamentales porque ya viene mucho la tendencia, aunque ya ha ido pasando, de los labiales mate. Y luego cuando pasamos a un labial que ya es brillante, los labios se ven súper resecos. Y de una también, como dice Caro, le echamos la culpa es al producto y no a lo que no es, a lo que ando de hacer para cuidar mis labios. Entonces, digamos que la rutina de skincare no solamente va en la piel del rostro, sino también en la piel de los labios. Perfecto. ¿Y qué productos tienen ustedes para el cuidado de la piel? Sí, antesito un tip que les va a interesar mucho, y es el cuidado de las herramientas de maquillaje. Es decir, nosotros o muchas veces se nos olvida lavar las esponjas, lavar las brochas, pilas, que es súper importante porque de ahí puede aparecer muchas erupciones o alergias, pues, al producto. Entonces ahí otra vez, ay, es que el rubor me está dando alergia o brotando. Pilas con ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Tenemos un hidratante, un gel hidratante delicioso que te ayuda a preparar la piel para después maquillarte. Además que te está aportando también ácido hialurónico, que es perfecto para hidratación de la piel. Y para los labios tenemos hidratante para labios, que hidrata y humecta, que en muchos momentos no comprendemos la diferencia entre una buena hidratación o una buena humectación. Entonces ahí el producto funciona para guardar el agüita en los labios, para que permanezcan humectados, hidratados, y la humectación, que es la capita protectora para que esa agüita no salga. Okay. Perfecto. Sabemos que hay diferentes tipos de pieles. Sus cosméticos, ¿lo puede usar cualquier persona, cualquier tipo de piel mixta, grasa, seca, normal? Podríamos pensar que por ser en crema es grasoso, todo lo contrario. O bueno, al menos en nuestra marca es cero grasoso, o sea que no te va a aportar grasa si tuviéramos una piel con grasa o mixta. Uh-huh. Cuando es seca, pues ya lo grasosito te ayudaría, pero nuestro maquillaje funciona para cualquier tipo de piel. Otra cosita, ¿cómo escojo los colores, por ejemplo? Si tú te quieres maquillar, mi piel es de tal forma. Muchas veces creemos que si somos blancas, morenas o trigueñas, es lo que nos va a decir cuál es el tono que nos funciona. Y es todo lo contrario, simplemente nos va a decir qué cantidad de producto debemos aplicar. Lo más importante es identificar si somos cálidas o frías. Okay. Y de ahí nos vamos, pues, como a los, si yo soy cálida, entonces yo ya elijo toda una gama de colores cálido, que es lo que se me va a ver mucho más natural. Porque si yo soy cálida y me pongo uno frío, no se me va a ver mal, pero lo que me va a hacer es que no se me va a dar ni natural, y es posible, dependiendo de la ubicación del producto que vayamos a aplicarnos, que te robe luz. Okay. No sé si algunas veces les dicen como estás de linda, pues ese buzo te queda hermoso. Posiblemente ese día te pusiste el tono que te da luz a tu rostro. Okay. ¿Ustedes como marca los productos testean en animales? Absolutamente no. Okay. No testeamos en animales, no estamos de acuerdo con esta, digamos, eso, ¿cómo se llamará? Como metodología, exacto, o esta propuesta, pues. Nosotros trabajamos con laboratorios especializados en cosmetología en Colombia. Okay. Y todos garantizan que no se hace ningún tipo de testeo en animales.
Ok, por ejemplo, ustedes ahorita estaban hablando como de los tonos, de acuerdo pues a la pregunta que nos hizo Cami, ya que ustedes son una página web, si yo por ejemplo pido un producto con ustedes, pero resulta que me llegó a la casa y no era mi tono, ¿yo cómo puedo hacer pues como para tener garantía en eso? O... Mira, primero, es súper importante, a veces nos da susto, sí, es natural que nos dé susto como comprar por internet y más cuando necesitamos un estudio de colorimetría. Entonces, primero tenemos un asesor virtual en la página 24/7, okay, donde tú ingresas ciertos puntos y te va diciendo, bueno, tú eres cálida, fría, lo que les contaba ahorita, y te va sugiriendo algunos productos. Okay. También por Instagram estamos casi que 24/7. Angie y yo literal somos las dos porque no queremos en este momento como pasarse a la otra persona cuando nosotros tenemos tanta experiencia en nuestros propios productos. Estamos 24/7, WhatsApp e Instagram. Por ahí nos mandan fotico, que necesito que me ayuden con la jera, nos mandan fotico, nosotros con todo el cariño y el amor del mundo las estamos asesorando. A mí me gustaría saber ustedes cómo se ven a futuro, cómo ven a Molly siendo una marca nacional, internacional. Pues mira, nosotros nos vemos, o sea, yo voy a responder y ya luego Caro me dirá. Yo siento que en este momento nosotras hemos crecido muchísimo, muchísimo. ¿Qué queremos para la marca? Tener más productos. En muchos momentos, como empresa pequeña, la elaboración de nuevos productos es un poco más lenta porque requiere de muchos procesos, okay, y de un capital muchísimo más grande. Mucha gente cree que el no sacar muchos productos es no hacerlo bien, pero en realidad lo que nosotros queremos es sacar los productos que son 100% seguros, 100% buenos, que son aptos para todo el mundo. O sea, como no llenarnos de un montón de cosas simplemente para tener un stock gigante, sino que lo que tenemos sea espectacular. Entonces, ¿qué se viene a futuro? Más productos. No siento que como empresa nos veamos pues como algo, una estructura física muy gigante, porque creo que entre más familiar y más uno esté presente, siempre fluyen mejor las cosas. Pero en cuanto a productos, sí, un portafolio mucho más grande de productos de maquillaje y de cuidado de la piel. Ok, por ejemplo, aquí tenemos aquí en la mesa un producto. Sería súper que nos contaran un poquito sobre él. ¿Me tienes? Por ejemplo, aquí podemos ver que el empaque, pues me parece a mí que está muy bonito a simple vista. Y pues ya vamos a ver qué tipo de producto nos van a mostrar. Miren, este fue nuestro último lanzamiento. Es un rubor que también te funciona como sombra, como labial o como contorno. Wow. Es decir, tú te puedes maquillar literal en el carro con tu dedo. Aquí les doy un tip, este dedito, el anular es perfecto para la piel, para maquillarse, porque tiene menos presión y... Coges tu producto, lo aplicas en el dedo, aquí en ojos, labios y saliste. Uh-huh. Entonces esa es la idea de nosotros. Yo ahora que soy mamá comprendo lo importante que es el tiempo, que no tenemos tiempo para nada. Entonces con esto en 5 minutos tú ya estás linda. Ok. Yo también quiero decir algo y es... que no solamente se trabaja, pues, o la idea es que el producto sea bueno, sino como la experiencia completa, el empaque, la bolsita en la que les llega, que el producto esté bien sellado. Eso es súper importante, que siempre al momento de comprar maquillaje el producto esté sellado, que ustedes vean que no está usado. Ok, ¿yo cómo puedo saber que un producto ya está a punto de caducar? Mira, generalmente o por ley, un producto de más o menos te dura 2 años, okay, cosmético, estamos hablando de cosmético. Claro que, por ejemplo, el rímel o la pestañina te dicen que dura 3 meses, pero todo va en cómo nosotros cuidemos el producto. Okay. Es decir, una pestañina fijo te dura mucho más, uh-huh, pero depende cómo lo sacamos, si bombeamos o si lo hacemos tipo pues tornillito. Entonces, si nosotros cuidamos el producto, no lavamos las brochas, lavamos las manos cuando lo vamos a usar, la vida útil del producto puede ser un poco más. Okay. Uno como descubre que un producto, como los alimentos, que un producto ya no funciona por su olor o por su textura ya cambiada o su color, pero el resto tú lo puedes seguir usando. Wow. Yo me imagino que para el primer producto ustedes tuvieron que hacer muchas pruebas. Yo quiero saber si en algún momento ustedes pensaron en rendirse. Sí, incluso hay días, a ver, cuando empezó la pandemia uno decía, Dios mío, ya se acabó la vida,
Usted no se imagina, nosotros dijimos, nos ponemos el uniforme y trabajamos más que en época normal, trabajamos un montón. Entonces sí, muchas veces uno dice, cuando empieza como un proyecto, uno quiere tirar la toalla porque te cierran la puerta, lo que te contaba, que nos decían, no, aquí no hacemos eso, y uno a veces es terco y quiere insistir en un producto, y cuando lo logra o lo ve en la calle, usted no se imagina, uno dice, Dios mío, mi hijo, pues ya, un hijo, pues es una cosa maravillosa. Y más cuando te dicen, mira, hoy estoy maquillada con Molly. Sí. Yo ya derretido total, ya pues recójanme con cucharita. Entonces eso es lo que uno dice, no puedo rendirme, hay que hacerla, hay que hacer país, hay que seguir adelante. Por ejemplo, ahorita estabas mencionando, pues de acuerdo a la pregunta de Cami, en cuanto a la empresa que tocó trabajar más, ¿es fácil tener una empresa, sí o no? ¿Y cuánta atención según ustedes debe de llevar? Miren, uno pensaría, uno dice, estoy en una empresa vinculado, qué pereza, yo quiero hacer lo mío, no voy a tener jefe, tengo mi tiempo. Todo lo contrario, tu jefe son tus 500 clientes que te están escribiendo, mire esto, tal, cualquier cosa. Tiempo, 24/7 tienes que trabajar. Ajá. Mientras que en una empresa, pues tú trabajas tu horario laboral y listo. Y se te vuelve muy personal, o sea, es tu proyecto, es tu vida casi, pero... Que sí se puede hacer empresa, sí se puede hacer empresa. No es fácil, eso sí se los digo, pero es muy gratificante y sí se puede hacer. Ok. Yo quiero saber en qué pensaron cuando pusieron el nombre de Molly. ¿Por qué Molly? Molly. Miren, es una historia cortica, pero yo soy diseñadora industrial, cuando estaba en la universidad, tenía un proyecto muy bonito, nada que ver con maquillaje. Y solo me lo rechazaban por el nombre. Yo, una lista gigante, y yo decía, aquí fue, este nombre, rechazado. Yo decía, Dios mío. Entonces un día me fui para la cafetería y dije, me voy a tomar un café, y lo primero que se me venga a la cabeza, Molly. Yo, profe, tengo un nombre, y si no es este, ya, pues, me rindo, écheme, póngame cero. Y se lo mostré, y me dijo, me encanta. Y yo dije, Molly tiene que hacerse real alguna vez en la vida, y así fue. En algún momento, sí. ¿Qué es lo que lo hace diferente a ustedes de otras marcas? Miren, no sé si ya pues nos chismosearon un poquito en Instagram, pero nosotros vamos como ligados a todo lo que es rápido, fácil. Por eso tenemos nuestra línea, pues, o más fuerte, es todos los cosméticos en barra. Tenemos cosméticos en barra, corrector, labial, iluminador, rubor, sombra, son muchas cosas. Entonces, ese es el diferenciador de nosotros, que nos podemos maquillar en 1, 2, 3, estoy lista. Okay. Ese es como, y que no necesitamos un tutorial gigante, ni una cosmetiquera llena de herramientas, de brochas que solo ocupan espacio. Entonces, ese siempre será pues como nuestro lema, que ahí estamos detrás de él. Okay, ahorita, por ejemplo, mencionaban como la importancia de tener un buen uso de las brochas, que guardarlas bien. ¿Yo cómo puedo lavar las brochas y la beauty? Listo. Yo generalmente las lavo cada 8 días. Okay. Y la Beauty Blender sí la lavo siempre que la uso. Porque a veces noto que al ponerme bloqueador, luego la base se empieza a volver como una costrica, y bueno, hay gente que no le importa, hay otras como a mí que no me gusta. ¿Cómo las lavo? Se pueden lavar con jabón de lavaplatos, con la brochita, se humedece bastante, se frota como... Exacto, como okay. La brochita con la palma de la mano, o también existen herramientas que te ayudan a hacerlo con textura, exacto, y listo. O sea, es que en realidad solamente uno tiene que sacar 5 minutos de su tiempo para hacer una buena limpieza de las herramientas, porque como lo que decía Caro, o sea, siempre en muchos momentos le echamos la culpa al producto y no a lo que estamos usando para aplicarnos el producto. Okay. Entonces, con un lavaplatos, porque es un desengrasante, lo lavamos, lo limpiamos, lo secamos, y ponerlas a remojar, Caro me corregirá, hacia abajo o acostadas. Okay. Nunca hacia arriba, para que no se desprendan los pelitos de la brocha. Bueno, ya para finalizar entonces, cuéntenos porfa sus redes sociales. Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram, ahí también tenemos un montón de tips, @mollymakeup.com, y ahí también está nuestra página web donde pueden hacer sus compras. Bueno, listo familia, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7 y 30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4 y 30 y 7 y 30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy de vuelta aquí con Salomé y ya tengo una invitada, pero paso a recordarles otra vez que aquí tenemos unas tiquetas en sí, unas boletas para ir al circo Las Vegas Fantasy, para que se diviertan un poquito en familia, en pareja, no hay ningún problema con quien vayan, eso sí, se tienen que divertir, pero sobre todo si las quieren, pueden tomarse una foto, etiquetar @vivohoy o el canal Teleenvigado diciendo yo quiero ir al circo Las Vegas Fantasy, o aquí mismo en el en vivo decir yo quiero, y ya nosotros los contactamos para que puedan venir a reclamar sus boletas. Pero bueno, Salo, te cuento que el día de hoy estoy aquí con Vanessa, que viene desde Accesorios Capricho, que nos van a ir a contar un poquito sobre las joyas, el cuidado y sobre todo algunos tips. Pero bueno, Vane, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa, soy una de las creadoras de Accesorios Capricho, ya que la marca, pues somos dos socios. Okay. Llevamos 8 años en el mercado, los cumplimos la próxima semana. Wow. Y nos enfocamos mucho en ventas al por mayor y al detal. Nosotros manejamos varios materiales, como estabas diciendo, como los cuidados. Todos los materiales deben tener sus cuidados, porque mucha gente cree que si solo el oro, si te lo pones y lo puedes aplicar las lociones o bañarte con ellos, no tendrían pues como cuidado, pero en verdad todos los accesorios necesitan pues como su cuidado. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo surgió el nombre? Bueno, el nombre, la verdad, literalmente representa lo que somos las mujeres. Okay. Las mujeres somos muy caprichosas y los accesorios son ese capricho que necesitamos. Entonces, la verdad, siempre nos enfocábamos que la gente decía como, la gente no es como, necesito este collar, no, la gente literalmente es desesperada por los accesorios, o sea, necesitamos como ese complemento para el día. Entonces, capricho literal nació por la necesidad de los accesorios.
Por ejemplo, sabemos que hay diversas empresas que se enfocan en diversos productos. ¿Ustedes se enfocan en solo un producto o en toda la gama de joyas? Bueno, nosotros nos enfocamos en todos los accesorios como tal. En joyería manejamos que es el oro laminado, pero en la bisutería manejamos los aretes, los earcuffs, los collares, los chokers, las pulseras, las tobilleras, los anillos. Abarcamos pues, como todo el segmento, y también manejamos, por decir, los joyeros, que es para poner los accesorios. Ok, sabemos que hay distintos materiales en las joyas, como el rodio, como lo acabas de decir, el oro laminado, la plata. ¿Por qué decidieron ustedes enfocarse en el oro laminado? O sea, ¿qué vieron en el que dijeron, eso es para nuestros productos? El oro laminado no es nuestro enfoque. Ok. Es uno de los materiales que manejamos. Ok. El mayor enfoque es el oro golfi. Okay. Ese es el mayor material que usamos, y es el material que es más fácil de ensamblar. ¿Por qué? Porque nosotros todos los accesorios lo hacemos desde cero. Okay. Nosotros diseñamos los dijes y fabricamos todo, pues como decir, el collar, las pulseras, los anillos. Entonces ese es el material pues como el más representativo de la marca. También manejamos acero inoxidable, pero en ese caso serían pues como las aretas, que ya son producto terminado, los anillos y algunos aretes son en rodio, porque más que todo esos dos, pues el rodio, es porque los anillos y las aretas es donde más las personas son alérgicas. Okay. O donde más tú te duermes con ellos, o hay veces se te olvida para bañarte, entonces siempre era que las personas tenían el accesorio y se podían dañar pues como el material. Entonces este material es muy bueno porque es resistente al agua y también a las personas que son alérgicas. Entonces por decir, este no va a cambiar de color. Entonces el rodio nos enfocamos tanto en los anillos como en algunos de los aretes. Ya de ahí pasamos el oro golfi, que sí es como el que abarca todos los productos, y el oro laminado, como te estábamos contando. Ok, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, porque les cuento que ya tenemos la primera persona ganadora, que tenemos es aquí a Ruby Bolívar, que incluso nos puede escribir, o nosotros mismos nos contactamos contigo para poder que vengas a reclamar tu boleta para el Circo Las Vegas Fantasy, y claramente puedas disfrutarlo con tu familia. Pero bueno, aquí seguimos otra vez con la entrevista. Vane, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos accesorios que tú dirías, estos son para una mujer? O sea, este tipo de aretas, ¿cuántas aretas se puede poner una mujer para que quede bien estéticamente? ¿O cuántos collares? Eso ya depende, obviamente, de los gustos, pero no, de acuerdo a tu experiencia. Depende de los gustos y depende también como del escote de la blusa. Okay. En el caso de los collares. Por decir, si tienes un escote, por decir, estás cuadrada, te puedes combinar cadenas. Okay. Puedes hacerte que las cadenitas sean dobles o cadenitas triples. Si es un escote profundo, serían ya los collares largos, que también hay los body chain, que son los collares para el cuerpo, que también los usan para el vestido de baño, no solo pues como para la ropa, sino para este también. Si es un cuello tortuga, recomendamos que sean aretes nada más. O sea, es como dependiendo del escote, como que recomendamos los accesorios. Okay. Bueno, yo quiero que me cuentes algunos tips para el cuidado de los accesorios. Bueno, yo siempre he dicho que lo más importante es cómo los guarden. Los accesorios siempre recomendamos, si no tienen un joyero, nosotros en Instagram tenemos varias recomendaciones y varios videos como que mostramos cómo hacer exhibidores o cómo colgar los accesorios sin que se dañen, porque es muy importante que los materiales no se junten. Okay. Porque hay materiales que simplemente se juntan y pueden cambiar el color. También se pueden enredar, entonces hay cadenas que se enredan, se pueden dañar. Entonces, lo más importante es cómo lo guarden. O si tienen una bolsita, mantener una bolsita. Lo segundo, no aplicarle la loción. Siempre esperar, primero ponerse el perfume, esperar que se seque y luego ponerse los accesorios. No bañarse con ellos. Y no hacer actividad, ejercicio, lo que sea, como de sudor, porque hay gente que tiene pHs muy fuertes que pueden cambiar los accesorios. Ok, por ejemplo, hay muchos tabús o muchas creencias de que, ay, se me dañó una joya, entonces me están tirando malas energías, o fue que me están haciendo un amarre. O sea, ¿cómo explicar si de pronto ustedes creen en eso, o eso ya es porque la persona no la supo manejar? Bueno, la verdad es que sí lo creemos, pero lo creemos es con las piedras. Okay. Y con, por decir, los cuarzos. Entonces muchas veces nos han llegado clientas que me dicen, literalmente tenía el cuarzo puesto y se me reventó. Entonces, en el tema de los cuarzos, sí creemos en eso. Okay. Bueno, cuéntanos un poquito, aquí por ejemplo veo que trajiste como unos productos, cuéntanos un poquito qué productos trajiste el día de hoy. Bueno, trae como... Vente, tengo el micrófono. Bueno, estos son pues como los set de aretas, este material sería acero inoxidable. Ok. Estos son como los set.
También, estos son como los collares que tengo hoy, que son de varios dijes. ¡Guau! Que esos son los que se pueden como combinar más fácil con otras collares, las aretas. Bueno, en este momento, pues como lo más usado son pues como todo el tema de los earcuff, que son los que se ponen acá en las orejas que no necesitan perforación. Okay. Y también el tema que los earcuff ya vienen como con unas cadenitas. Entonces, por decir, en este caso, por dos aretas que vienen con el earcuff y no necesitan perforación. Okay. Entonces tú te puedes llenar las orejas sin tener que pues tener muchas perforaciones. ¿Y ese earcuff es ajustable? Sí. Ok. Ese sí, hay algunos que no son ajustables, que son estos grandes. Ok. Entonces esto simplemente tú te los pones en la oreja y es muy fácil pues de quitar y de poner. También las cadenas gruesas. Wow. También manejamos cadenas para tu mascota. Puedes personalizar la plaquita. Bueno, estas son cadenitas triples. La verdad es que si manejamos, pues tenemos en el catálogo disponible más de 500 referencias. Estas son ya las personalizadas, que pueden ponerle las inicial de la persona pues como favorita o la del mismo nombre. También manejamos llaveros. Ay. Divinos. Y esos llaveros también son personalizados. Sí. Ay. Pero algunos, porque tú les puedes poner las palabras que tú desees. Estos son los earcuff, por decir, este es de perla. Y por acá traje más earcuff. Y anillos. Uy, qué lindos. No, súper. Mejor dicho, nos mostraste de todo. Yo quiero saber en qué te basaste para hacer la presentación de tus productos. Bueno, pues la verdad, la presentación de los productos siempre ha salido como buscar esa mujer que se puede sentir bonita con cualquier accesorio y que puede cambiar un look aburrido a uno muy bonito. Okay. Súper lindos. Por ejemplo, aquí vemos que hay varios accesorios. Por ejemplo, esta cadena ya grandecita, ¿para qué tipo de escote o qué tipo de ropa tú crees que sería mejor? Bueno, esta cadena gruesa, la cubana, siempre queda súper linda si se la pueden poner con una camiseta, porque la verdad no necesita más nada por lo gruesa que es. O con una camisa como esta, si yo en este momento me la pusiera, queda súper bien. Ok, también se puede con cuello tortuga. Sí. Ok. Pero entonces ahí en cuello tortuga sería recomendable no tener aretas grandes, sino pequeñas. Ok. Para que no sea muy atacado. Wow. Bueno, ahorita estábamos hablando del tema como de los cuidados, de nada, de lociones, ni nada. ¿El tema del clima también afecta en esto? Sí, también afecta. ¿Por qué? Por lo que yo les estaba contando, que hay muchas personas que sudan y tienen un pH muy fuerte que cambian ahí mismo el color de los accesorios. Es más, hasta el acero, que es un material mucho más resistente, lo cambian. Okay. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿ustedes también manejan accesorios para hombres o netamente para mujeres? Bueno, la verdad es que siempre ha sido para mujeres, pero ya muchos de los hombres se han atrevido a usar accesorios. Entonces muchos se pueden poner earcuff, se ponen estas cadenas, las de perla, todos los hombres ya se la ponen. Y lo que es las cadenas de oro laminado, las que son pues como más grandes, todos los hombres pues las tienen. ¿Cómo te surgió la idea de sacar los accesorios para los perritos? Bueno, la verdad es que yo tengo dos salchichas, entonces siempre le echo miles de accesorios a ellos. Y siempre todo el mundo era, ay, ¿dónde lo compraste? Y yo era como que, ay, no sé. Pues yo siempre se los ponía a ellos como para mirar cómo les pegaba, pues como decir, el material. Okay. Y nos daba mucho miedo porque los perritos no son como, pues todos los cuellos son diferentes. Entonces nos daba mucho miedo como el tema de los tamaños. El año pasado, en mayo, fue que yo saqué las plaquitas, hice las fotos, saqué las referencias, pero nunca me atrevía como a sacarlo por él mismo, porque yo decía, ¿será que sí les va a servir, si va a gustar? Porque yo nunca me había enfocado en las mascotas. Y la verdad, hace casi 15 días lo sacamos y ha sido el producto estrella de este año. Ay, wow. Súper, me alegro mucho. Porque está para perros y para gatos. Y lo más lindo es que por delante pueden poner el nombre y por detrás personalizar con Ay, el número. Ay, súper. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando del tema de las tallas, en el caso de los anillos, si yo voy a pedirlo, supongamos, por internet, ¿yo cómo sé cuál es mi talla? Bueno, nosotros todos los anillos que manejamos son graduables. Okay. Porque la verdad, pues nos da miedo de que no todo el mundo sabe la talla ni sabe tomar la medida, entonces siempre buscamos anillos graduales que se puedan adaptar a cualquier persona. Ok, por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla algunos productos, cuéntenos un poco sobre ellos. Bueno, mira, por decir, esos son los dijes de oro laminado,
lo que es de oro laminado, si vendemos, por decir, por aparte, los dijes, las cadenas, entonces ahí pueden armar, como decir, el collar. Vendemos aretes, pulseras y tobilleras. Wow. Por decir, estos son los sets de pulseras, se los pueden poner juntos o los pueden, hay personas que usan una o dos. ¿Ustedes, por ejemplo, seguían a través de las tendencias o es iniciativa propia? No, siempre es por las tendencias. Ok. Ay, por ejemplo, aquí está como uno parecido al que estabas mostrando. Eso ahorita. Sí, tenemos del osito, lo tenemos el osito solo o el osito así con la inicial. Ok. ¿Qué se viene a futuro para esta empresa? Bueno, a futuro nosotros ya manejamos envíos internacionales, pero siempre hemos tenido pues como el sueño de irnos para otro lugar a tener otra sede. Wow. Cuéntanos un poquito qué es lo que los diferencia a ustedes de otras empresas. El diseño. Ok. El diseño, porque siempre nos enfocamos de que todo el mundo ve Accesorios Caprichos como es que este diseño solo lo tienen ellos. Por ejemplo, desde la experiencia de ustedes, ¿es bueno ponerle a un bebé, pues ya sea recién nacido o no, joyas? Pues como que dicen, ah, de nacimiento pongámosle esta cadenita para que le dure toda la vida. Bueno, yo la verdad no me enfoco en bebés. Okay. Y en productos no los manejamos. Entonces no te sabría pues como decir exactamente, porque lo que más le ponen es como decir el oro laminado. Pero como no manejamos para bebés, nunca nos hemos metido por ese campo. Ok. Bueno, ya dijiste que qué se viene a futuro, futuras referencias. ¿Piensas en un futuro, digámoslo así, dejarle la empresa a otra persona? Claramente tú dependiendo de la empresa como tal, ¿o seguir siempre con ella? Seguir siempre. Ok. Soy muy feliz en lo que hago y no voy a dejar nunca Capricho. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia hacia esta empresa? Muy bien. Al principio, la verdad, todos pensaban que era algo muy pasajero. Okay. Porque Capricho nació cuando estaba en la universidad, entonces era algo como un dinero extra. Entonces era algo súper... Iba yo a ferias en el Parque Envigado y era algo muy pequeño, pues la verdad. Y nadie pensó pues el crecimiento que iba a tener, ni yo. ¿Qué tienes para decirle a las personas que quieren empezar en este mundo de cualquier empresa? O sea, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, lo primero es tener mucha constancia y luchar demasiado. Porque, y o sea, como que no, pues no parar, porque yo llevo 8 años acá y siento que me falta muchísimo más. Y si hubiera tirado la toalla hace una, pues o sea, con el primer año no hubiera logrado nada. Entonces digo que tener mucha constancia y todos los días trabajar en lo que quieres hacer. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito. Ahorita decías que está compuesto por 2 socios, pero ustedes de pronto tienen un departamento de diseño, un departamento de, no sé, domicilios. O sea, cuéntanos cómo es esa experiencia de tener varios departamentos. Bueno, mi equipo está conformado por 11 personas. Okay. Entonces nosotros los 2 socios, yo me encargo de la parte del diseño y el otro de la parte administrativa. Tenemos el taller, que es donde está, ensamblan pues como todos los accesorios, y está pues como la parte administrativa y la parte pues como de ventas. Okay. Entonces la parte de ventas es la que se encarga, por decir, de WhatsApp, de la tienda física, de despachar los pedidos tanto nacional, internacional o los domicilios pues acá en Medellín. Y otra persona encargada pues como lo de la página web. ¿Dónde está ubicada la tienda física? Bueno, está ubicada acá en Envigado, es cerca del Polideportivo Sur, es en el barrio Primavera. Okay. Allá está pues nuestra tienda física, también está nuestro taller. Súper. Ok, entonces, bueno, familia, ya saben, aquí tuvimos a Vane, que nos estuvo explicando un poquito de Accesorios Capricho. Y bueno, familia, hasta aquí llegamos el día de hoy. No se les olvide que ya tenemos una nueva ganadora. Tenemos aquí a Ruby, que nos escribió para poder llevar su boleta para el Circo de Las Vegas Fantasy. Aquí la puede ir a reclamar. Sin embargo, si ustedes también quieren, no hay ningún problema, aquí tenemos muchas más. Entonces lo mejor es que ustedes escriban yo quiero, o se toman una foto etiquetando @vivohoytv o canal Tele Envigado. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y gracias, Vane, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. En el Circo
Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! Circo Vegas Fantasy. Parque de diversiones. Atención Medellín, el parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura, abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. Atención Medellín, el parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura, abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con uno de los finalistas de La Voz Kids 2021, que nos va a venir a contar un poquito sobre ese proceso, su carrera musical y claramente su próximo sencillo. Pero bueno, aquí tenemos a Josué Salazar, que nos va a venir a contar un poquito, y también nos está acompañando Camila. Muy buenas tardes para todos nuevamente, bienvenido Josué. A mí me gustaría saber cuántos años tienes. Bueno, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias, primero que todo, a Dios y a ustedes por estar acá en este programa. Bueno, yo tengo 14 años, ya casi para 15. ¡Guau! Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de haber hecho parte de uno de los realities más importantes del país. No, todo fue maravilloso. Desde pequeño siempre había querido ir.
Yo siempre decía, ah, voy a ir con Cepeda cuando crezca. Y no, fue maravilloso, todo fue... Me sentí como en casa sin nunca haberlo estado. ¿Cómo inició como todas esas aspiraciones y obviamente esas metas por medio de la música? No, pues mis papás cantan. Entonces, desde muy pequeño siempre me había gustado cantar. La primera vez que me paré en un escenario fue a los 4 años y desde ahí yo siempre cantaba todo, en todo lugar, en la cocina, en la sala. Y nada, empecé a cantar. Todo se fue dando desde que, pues todo empezó así profesionalmente, desde que me presenté a mi primer concurso en La Voz Colombia de Samuel, a los 11 años. ¡Guau! ¿Y en qué momento decidiste presentarte? Porque en algún momento yo también tuve la idea de presentarme, pero nunca me decidí. Entonces, ¿en qué momento tú tomaste la decisión de sí, me voy a presentar? No, pues a La Voz Kids, yo desde los 10 años fue cuando yo tomé la decisión de, bueno, me voy a presentar, vamos con toda. Y no me recibieron. Dios dio en esa ocasión que me recibieran. Pero ya después, en el 2021, yo dije, bueno, yo creo que ya estoy listo. Ya llevo mucho tiempo preparándome y me presenté, y gracias a Dios me aceptaron. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia de sentirse, digámoslo así, como que los coach hundieran el botón y que tú dijeras, bien, pasé, pues ya estoy a un pasito? No, eso fue una paz increíble, porque es que uno se sube al escenario con esos nervios, uno, ay, que no se me vaya a salir un gallo, que no me vaya a desafinar, todo está dependiendo de un hilo, todo está dependiendo de mí mismo. Y el momento en el que empecé a cantar y se voltearon, no, eso es una paz increíble, eso es una paz increíble. Bueno, una experiencia increíble, pero ¿ha sido la mejor o has tenido una que tú digas supera todas las anteriores? Sí. Cuéntanos. En la que estoy en este momento. Wow. Con el lanzamiento de mi nueva canción. Malagueña. Sí, con el lanzamiento de mi nueva canción, es la mejor experiencia que he tenido hasta ahorita. Cuéntanos por qué malagueña, ¿qué género cantas tú? La ranchera, la música de antaño es la mejor, pues para mí, para mi voz, es el mejor género musical. Okay. La de antaño, la ranchera, son los mejores géneros musicales para mi voz, y fue una canción que hice con demasiado amor, porque es como un anhelo y una declaración de amor, pero desde la lejanía de una chica. Ay, ay. ¿Y se puede sí. saber de pronto a qué chica? No el nombre, pero sí, ¿cómo no. es? Okay, no, pues era una chica que me gusta un poquito. Un poquito mucho. Sí. Y también me inspiré mucho en el amor fraternal y familiar que he tenido a lo largo de mi vida. Okay. A mí me encantaría que le contaras a todos los televidentes con qué coach te fuiste la primera vez. Con Cepeda. ¿Y cómo fue esa experiencia de decir, o sea, Cepeda sí existe, es real? No, pues esa experiencia fue muy maravillosa, porque cuando acabé de cantar, uno sale como de ese mundo en el que uno se transporta y vuelve como, pone los pies sobre la tierra, y los tres están diciendo, Josué, por favor. Y yo desde chiquito siempre decía, no me voy a ir con Cepeda. Entonces, cuando lo elegí, mi sueño se hizo realidad. Wow. Todo se cumplió. ¿Qué canción estabas cantando el día que pasaste y por qué la elegiste? La Llorona. ¿Por qué la elegí? Porque yo siempre me tomo mucho tiempo para montar mis canciones y veo, por ejemplo, qué cantante la canta, cuáles son todas las versiones, la letra, las variantes de la letra. Y es una canción que la tenía montada como hace 2 años y era como la mejor de todas. Entonces, esa fue la que elegí. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia, digámoslo así, de estar con muchos niños también talentosos y que tú digas, uy, qué competencia tan fuerte? No, no lo vi como una competencia. No. Bueno, al inicio sí, porque cuando llegué del avión al hotel, yo los veía a todos y yo era así, todo, este va a ser el que se va a enfrentar conmigo. Pero ya después, a los 5 minutos o 10 cuando nos presentaron, ya los vi a todos como amigos. Ah, super. A mis contrincantes, a los de los otros equipos, porque tenían situaciones muy parecidas a las mías y eran muy parecidos a mí. Entonces, pues, eso fue lo más increíble de todos, conocer a tanta gente que fuera tan parecida a mí. Wow. ¿Y tú cómo te ves en un futuro? Yo me veo en un futuro como un cantante a nivel internacional.
Ese es mi objetivo, ese es mi sueño. Me veo en un futuro con varias canciones ya escritas. Y nada, ese es como el futuro que yo veo, ese es mi anhelo. Okay, por ejemplo, cuéntenos un poquito sobre Malagueña. O sea, ya nos dijiste que surgió por un amor y también el amor fraternal, pero ¿cómo fue ese proceso de grabar el video en sí? Bueno, yo después de salir de La Voz Kids, firmé con Universal Music. Wow. Eso, mi sueño hecho realidad por 3,000. Entonces, nos dijeron, bueno, Josué, vamos a grabar una canción. Y yo elegí La Malagueña. Sí. Porque también es otra canción que lleva mucho tiempo preparándola. Okay. Y la canción se grabó por los laditos de Usaquén, en Bogotá. En un lugar muy vintage, muy bonito. En un lugar muy young. Y, wow. Y ya eso es todo lo que hice sobre la grabación de La Malagueña. Es una canción que sobra decir que la canté con demasiado sentimiento y me inspiré demasiado. Y cuéntanos por qué Malagueña, ¿de dónde surge el nombre? La canción Malagueña es una canción que es una adaptación mía. Como te digo, es una declaración de amor desde la lejanía a una chica. Entonces, Malagueña es una forma de decir una mujer. No tengo muy claro el concepto, pero es como una forma de decir una mujer hermosa. Sí o no, no tengo muy claro, o sea, me corchaste, tengo que estudiarlo mejor. Pero como es una adaptación, la verdad no sé el cantante principal, el que la escribió, en qué se habrá inspirado, la verdad, para ponerle ese nombre. Okay. ¿Cómo es eso de llegar en un momento, digámoslo así, a ver un sinnúmero de cantantes y ver que tú ya tienes tu propia, o sea, una adaptación, pero es tu canción con tu voz y es un video tuyo? No, pues la verdad son cosas que cuestan mucho asimilarlo, porque yo tengo los pies sobre la tierra y yo digo, bueno, Josué, esta es tu primera canción, pero la otra parte de Josué está como en shock todavía. Imagínate, apenas lo de La Voz Kids lo llego a asimilar después de un año. En serio, lo llego a asimilar después de un año y me cuesta mucho asimilar estas cosas porque siento que todo pasó muy rápido. Eso es lo que siento, en shock. ¿Y cuál ha sido la mayor experiencia a la que te has enfrentado? Pues algo que tú digas, eso está muy difícil, pero yo me voy a enfrentar a esto y lo voy a lograr. Eso fue un día que yo estaba cantando, pues que tenía que cantar en el colegio. Okay. Pues, y imagino que lo que piensan es, uy, el día de la semifinal, la Oscars, no. Todo eso porque ya está preparada psicológicamente, por si salía, por si seguía. Pero era un día que en el que estaba cantando en el colegio y estaba fónico de la voz. Ese fue el único momento en el que yo dudé de mi talento, el único. Estaba fónico de la voz y yo dije, no voy a ser capaz de cantar. Ese fue el momento más difícil en toda mi carrera. Aunque puede parecer que es un momento muy pequeño, fue demasiado difícil. Uy, ¿y cómo fue esa parte de la acogida de tu familia hacia ti? O sea, ¿cómo ese apoyo mientras estabas en ese proceso? ¿En el de La Voz Kids? Sí. Pues ellos siempre me mandaban videos de las fiestas que hacían en la casa, eso hacían las fiestas. Y yo, no, pero guárdenme comida siquiera. Y uno por allá en la lejanía, en Bogotá, uno queriendo estar con ellos, pero el apoyo siempre fue constante. Ellos siempre estuvieron apoyándome, gracias a Dios. No, pero súper. ¿Qué se viene para un futuro? Es decir, futuras presentaciones, futuras canciones. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mi mentalidad y lo que yo quiero es sacar un álbum. Okay. Y estoy como escribiendo varias canciones. Ese es como mi objetivo. Todavía no lo he hablado con Universal ni nada, pero ese es como mi objetivo. Respondiendo a tu pregunta, ese es mi futuro cercano. Wow. Bueno, ya nos contaste que la música ranchera es uno de tus géneros favoritos. Pero si en algún momento te proponen cantar otro género, ¿lo harías? Sí. ¿Estás abierto a todo? Sí, estoy abierto a todo. Obviamente pues depende, pues pues obvio, pero sí estoy muy abierto a nuevas experiencias porque yo todavía soy muy joven y tengo que aprender muchas cosas. Cada día se aprende más y me gustaría mucho abrirme a nuevas experiencias. Wow, me sorprende ese tipo de respuesta porque, digámoslo así, los chicos de tu edad no suelen, digámoslo así, responder ese tipo de preguntas con esa ¿cómo se dice? Con esa inteligencia, seguridad. Sí. O sea, eres un chico muy pilo para tu edad. Sí, pues siempre me han dicho eso, que parezco un viejito en cuerpo de niño.
que sí, que soy muy, muy piloso para responder todo, pero es como así mi personalidad. Mi cerebro siempre está en trabajo constante. ¿Tú has pensado en hacer en algún momento un dúo, pero con un cantante que tú digas, este yo lo admiro muchísimo? Uy, me gustaría hacer un dúo con Juanes. Yo admiro demasiado a Juanes. No, y con muchos cantantes más, yo admiro a demasiados cantantes, sus estilos, todos tienen una forma diferente de ver la música. Entonces yo digo que con cualquiera que me guste su estilo musical, ese sería. Wow, ya que estamos hablando de tanta música, me encantaría que nos deleitaras tanto a nosotros como a los televidentes con un poquito de malagueña. Va, voy a cantar el corito, va. Dale. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, ay, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Uy. Muchas gracias. No, pero muy bonito. Y fuera de eso, porque, pues, sinceramente es impresionante. O sea, eres perfecto en todo. No. No, no, pues muchas gracias. No, me disculpas. No, ya no. No, muchísimas gracias por el halago. Pero no, yo respecto a la voz, ni en ningún aspecto de mi vida soy perfecto. Todos cometemos errores. Me halaga mucho su punto de vista, pero la verdad, hay muchas cosas que tengo que mejorar en la voz y cada día, pero muchas gracias por el halago. Sí, nos sorprendiste con esa voz, porque pues incluso no solo a mí, sino me imagino que a los televidentes, porque no me lo esperaba. Claramente. Porque bueno, sinceramente uno piensa que a veces, digámoslo así, como esas experiencias tan locas, por ejemplo aquí, obviamente Cami, yo y todas las presentadoras que hemos pasado por este programa, hemos estado nerviosas en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, tú ahorita decías, siempre que me voy a subir a un escenario, siempre que voy a estar en vivo, estoy nervioso de que no me vaya a salir ningún gallo, que no me vaya a equivocar. Entonces, dígamelo, si tú lo acabas de demostrar, de que todo se puede, claramente concentrado. Sí, hay que concentrarse mucho, pero no, es más que todo como, depende mucho de mí, pues, yo cuando estoy respondiendo, pues, salgo como de la zona de confort y me despego. Me avispo, por decirlo así. Me dicen que yo soy muy avispado. Es verdad. Pero sí, uno a veces es con esa pena de que, ay, joder, madre, donde uno responda algo mal, donde uno se le salga un gallo o algo así, eso me tiene... ¿Cómo ha sido el proceso? Me imagino que estás en el colegio. ¿Cómo fue ese proceso cuando tú llegaste a La Voz Kids? ¿Cómo te recibieron? No, los directivos del colegio... mis profesores y todos, yo siempre los he querido mucho y ellos me han querido mucho a mí también. Bueno, solo que ellos dicen, pero... No, según mentiras, ellos. Ellos me han querido mucho también. Pero el recibimiento fue muy bonito. Ya después, el enfoque del 2022, como ya estaba entrando en la pubertad y todo, fue un poquito diferente, pero todo fue excelente. Todo ha sido excelente. Wow. Bueno, no, pues ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y por dónde pueden escuchar Malagueña. Bueno, me pueden seguir en redes sociales como Josué Salazar García, en Instagram, en Facebook y en TikTok, porque no soy muy creativo para los nombres. y pueden buscar la canción La Malagueña como Josué Salazar La Malagueña. Y espero que la escuchen, listo. Así es, bueno, familia, entonces el día de hoy tuvimos a Josué Salazar, que nos estuvo contando un poquito de su experiencia en La Voz Kids y sobre todo de su canción Malagueña. Incluso nos deleitó y, pues, por supuesto, nos encantó. Sorprendió. Entonces te agradezco por haber venido, Josué. Cami, ¿qué tienes para decir? No, que muchas gracias, espero que sigas muy disciplinado. Esto es una carrera de mucha disciplina. Así y qué es. Bueno que hagas lo que te apasiona y te hace feliz. Muchísimas gracias, estoy muy alegre de haber estado acá.
a ti por haber venido. Pero bueno, familia, ya saben, nos vemos la próxima semana en un programa más de Evoy aquí en el canal de Teleenvigado. Y recuerden que si quieren seguir teniendo sus boletas para el circo Las Vegas Fantasy, solamente escriban yo o se toman una foto, etiquetan a Evoy TV o canal Teleenvigado y ya mismo nos contactamos con ustedes para que puedan venir a recoger sus boletas. Incluso ya tenemos aquí una ganadora, Ruby. Te felicito, te felicitamos todos. Entonces, que vayas a disfrutar mucho. Pero bueno, Cami, te agradezco. Josué, te agradezco. Y a todo el canal también. Pero bueno, nos vemos en una próxima misión. Chao, chao. La niña hermosa.